hello hello good evening guys Let's see. good evening teacher good evening salvador how's it going very tired <laughs> oh tired no way el día apenas está comenzando <laughs> <laughs> si fuera viernes dijera todo lo contrario Ah, ah, en viernes ya cambia. Uno saca energías hasta de donde no tiene, ¿verdad? Es correcto. Eso, muy bien. Pero podemos decir que estamos más o menos cansados pero felices, que es lo importante. Correcto. Ah, that's right. Let's see. We have here Hugo, Juan Francisco Adonías, Mariel. Julia and Jonathan. Good evening to all of you guys. Gracias por ser tan puntuales. Wow. A veces me quedo sorprendida. Adonías, do you want to say something? Ah, probablemente era su audio. Hello. Hola, hola, Adonías. Do you have any question o le gustaría decir algo? No, creo que fue un error. Ah, era un perfecto. error de dedo. Sí, era un error, a mistake. <laughs> Lexi, good evening, good evening, Julia, good evening, Juan Francisco, perfect. Ay, qué bueno. Gracias por estar tan pendientes, chicos. Bueno, eh, vamos a comenzar. Please welcome to... ¿Cuál, cuál sería esta clase? Class number 11. ¿Es eso? No, class number 10. Wow, ya llevamos 10 clases juntos, chicos. Estoy sorprendida. ¿Cómo pasa el tiempo? Good evening, teacher. Good evening, Adriana. How are you? ¿Estamos bien? Sí, gracias a Dios, sí. Ay, me alegra mucho. Me alegra saberlo. Muy bien, all right. Perfect. Okay, thank you everybody. Gracias por estarse uniéndonos. Bueno, hello. hello. Good evening hello. everybody. Oh, hi, hi, Isidro Felipe. Hey. How are you guys? It is nice to see you again. As always, it is nice to see you. Cuando estamos felices de ver a alguien, ¿verdad? As always. <laughs> ¡Perfecto! Chicos, quiero que vayamos rapidito a este ejercicio porque recuerdan que les dije que hay ejercicios que tienen maña. <laughs> pues este me estuvieron escribiendo bastantito el día de hoy. Entonces, y me gustaría que lo revisáramos todos juntos porque aquí hay una maña. Entonces, para que no nos vayamos a estresar ni que nos dé ansiedad, porque no queremos eso. Entonces, vamos a ver, este es el Knowledge Check eh, 4.14, 4.14. Ahí lo tenemos. Entonces, la situación es, primero, ver la imagen. Vemos la imagen, look at the image below. And answer the questions with short answers. Vamos a hacer respuestas cortas, ¿verdad? Y ya recordamos un poquito de las respuestas cortas. No, he isn't. Yes, he is. Y así, ¿verdad? And so. Pues la situación acá es que tenemos a Beth, a Nick, a Anitha, John, and Bruce. Ellos están haciendo algo aquí. Ellos están en una party. Ellos están en una fiesta, ¿verdad? Lo que sucede es que tenemos que ir viendo la imagen y escribir la respuesta corta. Entonces, la número uno, que es la que tiene el truco, que tiene la maña, y eso es lo que quiero que veamos, dice: Is Bruce wearing a light green jacket? ¿Será que Bruce está usando una, una eh, chaqueta que es verde, como un poquito claro? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Yes or not? Yes he is. Yes he is perfect Isidro. Y esto es lo que me pasó cuando, bueno, creo que les pasó a varios de ustedes que escribieron yes he is, le dieron submit. ¿Y qué pasó? Vamos a ver, le estoy dando ahí y miren, lo que lo, qué fue lo que me dijo, está incorrecto. Y varios me dijeron, "Pero es que teacher ya me dio ansiedad." Ay, ay, ay. Por eso es bueno que me digan porque si yo reviso bien y veo qué es la maña. ¿Cuál es la maña en esta ocasión? Pues les cuento. La maña en esta ocasión es un punto. At the end of the sentence. <laughs> ¿Lo creerían ustedes? No. 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 Eh, I, 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 yo, bueno, yo la, la, la finalicé de otra forma. Eh, yes, he is, pero la... No, la... Letra Y, I, I don't remember now. We, eh, es en... Eh, mayúscula y eso es todo, no lleva coma. Si pone, si pone esa coma, eso da problema. Sí, exactamente, gracias Felipe. Sí, de hecho entre las opciones, como hay unas opciones que tiene la plataforma para ir viendo cuál es la respuesta correcta, si lo hacían exactamente como lo hizo Felipe, no iban a necesitar el punto. Por eso, buen trabajo Felipe, porque claro. tenía que haber quitado esta, bueno, ponerla en capital letter y quitarle esto y ya no había ningún problema. De... Exactly. Y podemos darle delete al punto, pero qué es lo que sucede? Pues varios estuvieron poniendo con coma y pues al final no se las agarraba, pero es porque tiene esa maña. O sea, solo lo aceptaba o de la manera en la que Felipe lo hizo o de la manera con el punto. Entonces ahí es donde vienen, me escriben y me dicen, antes de que me entre ansiedad, ¿qué pasó aquí? Y yo reviso y yo les digo, porque la verdad, sí, yo no me, ha, no me había dado cuenta y yo les decía, pero está bien. <laughs> ¿Y qué sucedía? Que tenía la maña. Así que eh, aquí está para los que me decían que tenían problemas. Aquí, eh, solo sucedía con la número uno, con esta número uno, esta en, en la oración número uno, era el único problema que sucedía. Ya en las demás no pasa eso, pero si tienen algún problemita, pues me avisan, porque uno nunca sabe. Eh, de casualidad, ahorita que ya estamos hablando de la plataforma, me gustaría saber si tenemos alguna pregunta. If we have a question about the platform, si tenemos alguna pregunta sobre la plataforma. Antes de continuar, a ver, a ver, eso lo tomaré como uno. Deme un minuto, voy a revisar el grupo porque la vez pasada tuvimos problemitas entrando y veo que estamos bien, we're good, perfect. Entonces, ahí lo tenemos. Esta sería la respuesta para el ejercicio número uno y ya sí, sí lo agarra. Aquí le voy a dar, ah, sí, sí le di, sí. Sí, le di y ahí vimos de que sí estaba correcta si le ponemos el punto. Ok. Ahora sí ya entramos en one la... Question, teacher. Oh, let's see. Uh, what is your question? la lección 5.10 I don't care what is the the, the problem. Eh uh, He probado un montón de, 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 de cosas y, y en ninguna sale bien así uh -huh. Ok, vamos a ver 5.10 five, five Ok That's right. Ok, I'll see Vamos a checarlo ahorita Super, super quick 5.10 Ok, me avisa Y quédese con nosotros, Felipe <laughs> Ay, pero qué bueno, Felipe, que ya vaya por la parte número 5, por la sección número 5, porque eso significa que hemos estado trabajando bastante en la plataforma. Vamos a ver, 0.7. Ah, aquí está, este Knowledge Check. Ahí está. Es answer the question about the pictures. Let's see. Victoria, Marcos, Sue and Tom. Okay. It's number three. Number three, perfect. Who's having breakfast? Ok, ¿quién está teniendo o está tomando su eh, desayuno, verdad? A ver, a ver. Ah, Great. es Sue and Tom, pero él le puso Sue and Tom. Eh. Having breakfast, pero aún así, y he, he probado varias veces de otras formas y, y no, no le logro terminar. Esta es la única que me hace falta de eso. Ok, gracias Felipe. ahorita reviso, vamos a ver si tiene maña. Voy a ver si tiene maña, a ver qué pasa. Y veamos, veamos. Um, ok, me dicen que aquí podemos escribir: Sue and Tom are having breakfast. Esa sería una, una, una posible respuesta. Y también podemos poner: Sue and Tom are having breakfast con el puntito al final. Y vamos a ver qué más. También puede escribir: Oh, de casualidad usted escribía: Sue and Tom, nada más. Sue and Tom are having breakfast. Oh, Probé de esa I forma, pero, pero no sé. ¿Por qué no me salía? Eh, pues si quiere puede intentar también todas en mayúsculas. La acepta también. Tú and Tom uh -huh. are having breakfast. Todas en mayúsculas le sale. Puede intentarlo ahorita si quiere y me avisa si, si se puede. Si no, pues también me dice. Ya lo voy a intentar ahorita. Ok, perfect Felipe. Mientras tanto me voy con Zenia. Zenia, do you have any pregunta? Sí, buenas noches. Eh, mi pregunta no era con el módulo nuevo porque no he entrado todavía ahí, ¿verdad? Pero este, mi pregunta era con las, eh, el verbo to be contractado, se llama, ¿verdad? Uh -huh. Este, Mire, <laughs> ya me fijé, era el 3.4, ese ejercicio donde estaban varias conversaciones juntas, el que a mí me salía malo, pero al final completé con 100%. Pero este, mi pregunta era, ¿cómo sé en qué momento usar el verbo contractado? Ah, vaya. Aquí vamos a hacer una aclaración. Me gusta esa pregunta, Senia. porque a veces podemos tener como ese, ese como problemita con respecto a cuándo tenemos que usarlo. La verdad, el verbo contractado lo pueden usar en cualquier conversación normal. Se puede usar en cualquier conversación. Entonces, usted está incluso en una conversación formal, se utiliza, ya es inglés hablado. Entonces, podemos usar la forma contractada y podemos usar la forma original. Lo que sucede es que yo sé de dónde viene como esta confusión por la plataforma, porque a veces la plataforma lo agarra o de una manera y si lo ponemos contractado, no nos lo agarra, no significa que esté mal sino que lo que sucede es que la plataforma, como es hecha por humanos, <laughs> ella tiene otra respuesta y nosotros tenemos que llegar a esa respuesta y por eso les digo que a veces tiene maña. Y por eso es bueno que me digan para que yo pueda revisar si es que tiene maña, qué pasó, hay un error de spelling por ahí, pero sí, las dos se puede utilizar. En cualquier momento, usted puede estar hablando y puede usar la forma contractada y luego puede usar la forma normal. Nadie le va a decir nada porque está completamente válido. Así que las puede usar. Solo que, words, sí, yes, yes. eso pasa. Sé, sé que de seguro por ahí vino la confusión porque sí, hay veces que lo agarra, hay veces que no y no se confunde. Pero negritos Nosotros estamos tratando de aprender bien acá puntual todo chart puntual pero si tú hablas con un negrito ese te habla hombre que arruinó todo el inglés el acento cambia exactamente tenemos que ser tan exactos si no ahí está el Spanish va también, sí, cuando, cuando hay personas que están aprendiendo eh, otro idioma, se le van las palabras. De la nada dice otra palabra que no es y a las demás personas se quedan así como en la luna. <laughs> Les va a pasar, chicos. Nosotros. Les va a pasar. <laughs> Vamos a ver. ¿Felipe de casualidad le funcionó o siguió igual? Estoy probando todavía porque no me, no me funciona. Ay, 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 ay. Intentó todos. Que ponerle en... salsa. <laughs> ¿Todos ver, en Capital es... Letters? Todos en Capital Letters, pero no sé por qué no funciona. Igual ahorita estoy probando en otra forma. Ok, ok. Mire, le voy a enseñar entonces cuáles son las formas que pide por acá. Se les voy a enseñar así como, como rapidito. Por lo mismo de que eh, sí, es cierto, eso pasa bastante. Se las voy a pegar aquí por el chat para que las podamos ver porque es que la verdad eh, a veces es como muy confuso. Lo bueno es que en esta tiene como varias, varias eh, opciones. Se las voy a dejar aquí por el chat para que las podamos ver y de esa manera, déjenme ver si sale. Aquí hay varias. Y de esa manera, pues, y ahí ya no tendríamos más problema con ese ejercicio, porque sí creo que está un poquito amañado. ¿Qué? Tiene ahí algo. Yo creo que ustedes se van a dar cuenta cuando lo vean. Ahí se los escribí. Aquí todos estamos aprendiendo. A ver, ¿lo pudimos ver en el chat? Sí. Ok, perfecto. Entonces ahí ya lo puede copiar cualquiera de las opciones y funciona. That works. Ahora sí, antes de comenzar, chicos, tenemos alguna pregunta cualquiera sobre la plataforma, sobre las lecciones, sobre lo que sea. A ver, a ver. Hmm, ¿Será que debería interpretar ese silencio como uno? Bueno, si tenemos cualquier pregunta de ahorita en adelante, pues me paran también. Porque a veces yo veo como carreta embajada. No me paran, me dice ahí calmada. Queremos saber qué pasa. What's going on here? <laughs> Así que bueno, welcome guys to the class number 10. Miren. A la presentación le puse el número 10 y aquí me quedé el número 9. Ay, ay, ay. Bueno, here we are. What are you wearing? Esto ya lo vimos, ya lo vimos en The Platform, ya estuvimos haciendo ejercicios con respecto a eso. ¿Alguien me recuerda qué wearing, eh, what wearing means? ¿Qué significa wearing? ¿Alguien se acuerda más o menos cuándo lo... A ver, a ver, ahí me decían, ¿me lo pueden repetir? Estás usando. Excelente, thank you. Sí, ¿qué estás usando? Pero no, pero en este caso, vamos a ponerle un poquito de contexto de sazón, porque sí, ese es el significado, pero no podemos decirle a otra persona, oh, what are you using? ¿Qué estás usando, verdad? Eso sería lo primero que se me viene a mí a la, a la mente. Como, ah, le digo a alguien más, oh, what are you using? Y ellos van a decir, ah, probably. A pen, un lapicero, pues estoy usando un lapicero, pero ustedes tal vez quieren dirigirse a la ropa. Entonces, ahí utilizamos wearing, contexto, ¿verdad? Siempre es usando, pero aquí es con la ropa. ¿What are you wearing? Entonces, hoy vamos a hacer una actividad muy bonita en donde vamos a describir qué es lo que llevamos puesto, pero para eso necesitamos contexto, ¿no? necesitamos vocabulary y la situación aquí es que tenemos plenty of it. Tenemos mucho vocabulario. Déjenme ver, les voy a enseñar aquí. Creo, creo que me salen todas las prendas. Oh, yes. Perfect. Entonces, aquí tenemos esta ya la vieron ayer. ya, ya, lo, ya la conocen, tuvieron hoy también para volverla a ver y todo, así que here we have it. Ahora sí. Ahora sí vamos con eh, la ropa the clothes. Entonces para comenzar tenemos sí. Eh, ese es como clothes, pero es como como tiene una th at the end. Vamos a hacerlo como sopladito. La lengua tiene que ir entre los dientes. Es como una s pero con la lengua en los dientes. The clothes. The, aquí lo estoy exagerando. excelente Aquí lo estoy exagerando para que ustedes puedan verlo, ¿verdad? The clothes. Like mm. a snake. <laughs> sí, vamos a pensar oh, oh, oh. que somos snakes. <laughs> Clothes. Clothes. Perfect. Entonces, para comenzar tenemos un suit, ¿verdad? Un suit que tiene un blazer, ¿verdad? Oh. Sí, suit. Entonces tiene un blazer y un skirt. Para comenzar, un blazer es este que tenemos aquí, ¿verdad? Que es como una chaqueta. Lo utilizamos mucho para vernos fashion y toda esa sí. situación. Sí. Y tenemos aquí el blazer arriba y skirt que es la falda, ¿verdad? Sí. Skirt. Sí. Uh -huh. Then we have a V-neck V-neck T-shirt. ¿Qué sucede aquí? Tenemos un cuello en V. Por eso dice V-neck, porque ya sabemos que neck es cuello. V-neck, un cuello en B, t-shirt. Y me, y me pueden decir, pero teacher, ¿cuál es la diferencia between teacher and t-shirt? No me vayan a decir, oh, yo estoy usando, eh, estoy vistiendo ahorita un maestro, una maestra. No queremos escuchar eso, ¿verdad? We don't want to hear that. No, la diferencia entre teacher es que teacher at the end tiene un sonido de ch de che, ¿verdad? Teacher, cher, cher. En cambio aquí es una t-shirt, porque es un sonido de sh, 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 como que estamos arriendo a las gallinas. Sh, 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 t-shirt. Y tenemos un t shirt at the end, tenemos una sure. t al final. Exactly, Felipe, very good. Entonces ahí tenemos la diferencia entre, en lugar de decir estoy usando un maestro, no, o una maestra, no, no queremos escuchar eso, es mejor que me digan pues estoy usando qué? Una camiseta en B. A V-neck t-shirt. Ahí lo tenemos. ¿Qué tenemos también? Bottom-down shirt. The same thing. Shh, sh, sh. Bottom-down shirt. ¿Qué significa esto? Que tiene botones desde arriba hasta abajo, ¿verdad? Bottom, que esto sería ya como los, los, los botones. Bottom down, shirt. Ya estamos hablando de una camisa abotonada, ¿verdad? Algo así creo que quedaría, abotonada. What else do we have? A blouse, blouse. ¿Qué es esa blusa, verdad? Blouse, A blouse. And then we have some shorts. Nosotros ya, lo hemos, ya, lo, ya los hemos usado, usamos la palabra, estamos muy familiarizados. Creo que la hemos españolizado un poquito porque a veces decimos los chores, ¿verdad? Ya, yo creo que a todos nosotros nos ha pasado. Ah, estoy usando unos chores el día de hoy. No, pues podemos decir shorts porque de por sí la palabra está en plural. Shorts. <laughs> Oh, I have question. a question. Oh uh, yes, Felipe. Tell me. In the picture, uh, say two shorts. Uh, the one is the number five. Uh, the down short and jeans short. Uh, no, uh, um. Short. Together, uh, together, together. Next the to the choose. the runic shoes. Yes. But oh Lexi, different. oh shorts. Next to the runner shoes, teacher. Thank you, thank you. Here we have That's it. That's right. I can see them. Okay, Lexi, vamos a ponerlos aquí en contexto para que todos los veamos, ¿verdad? Shorts y let me see and these ones, shorts. Si podemos ver, la palabra es exactly la same. Sí, para que se puedan ver. Porque creo que, bueno, ustedes ya lo vieron, pero tal vez algún compañero no lo ha visto. Sí, yes, Isidro. Eh, excuse me, teacher. Eh, esto podría ser por cuestión de género, para señorita o para caballero, pero es lo mismo, short. Exactly. Esa es la idea. Entonces podemos ver que los shorts pueden ser muy diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos estos que son muy cortitos y los puede usar una señorita, podemos decir, y estos otros ya los utiliza un caballero. Entonces podemos ver la variedad, ¿verdad? Así como en pants, podemos ver de que hay muchos pantalones y aquí vamos a ver también eso, de que hay muchos pantalones y diferentes estilos de ellos. Pero las situaciones de que nos podemos confundir, porque luego veo yo estos de acá y digo, ah si estos son los shorts, what are these? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Entonces, no, ¿verdad? La situación es de que pues aquí los utilizaríamos en cuestiones de variedad. Porque si se dan cuenta, la palabra es exactly the same. Tenemos ahí shorts y shorts. Y ahí está. <laughs> ¿Vamos bien hasta ahora? Thank you, teacher. You're welcome. ¿Vamos bien Clear. hasta ahora? Clear, clear as orchara. Clear, clearísimo. <laughs> ah, ya, ya estamos españolizando más todavía. <laughs> bueno, tenemos por acá una jacket, ¿verdad? Esto también lo hemos usado en español. Jacket, la chaqueta, Jack. jacket. Jacket. Jacket, sí. A esto ya no es una J, ¿verdad? No me vayan a decir jacket, porque no. <laughs> <laughs> Porque pasa, pasa bastante. Jacket, <laughs> con, una, con una J, ¿verdad? J sound, jacket. Jack, like jack. Like jack. Perfect. Muy bien. Luego tenemos cargo pants. Sabemos que son unos pants. Claro, compa. Sí, sabemos que son unos pants, pero estos tienen estas bolsitas por acá, ¿verdad? A veces se ponen muy, muy, muy Packets. de moda. Los pockets. Perfect. Sí, ahí tenemos estos, estas bolsitas por acá. Cargo pants. Y ya son cargo pants. ¿Qué es lo que sucede? Me pueden decir, ay, pero yo no, no creo recordar decir cargo pants cada vez que voy a mencionarlos. Don't worry about that. Al final, simple y sencillamente podemos decir those pants. Tráeme esos, esos pantalones. Okay, those. Okay, those Do you remember pants. that? El nose, yeah. oh, perfect. Aunque okay. es, ese tipo de vestimenta en los Estados Unidos es bastante común, ¿verdad? Porque incluso sale mucho por la venta mmm, en, en Internet. Entonces, esa cargo pants en los Estados Unidos debe ser muy usual. Uh -huh. cargo pants. Y por eso tenemos que tener el vocabulario. Imagínense de la nada, alguien más les dice eso y nosotros nos quedamos, ¿serán pantalones para extraterrestres? No, ¿verdad? <laughs> Porque a veces cuando se los cambian un poquito o le cambian algo, una palabra más, uno se queda No perdemos. Vida. Sí, nos yeah. perdemos. Entonces, de idea es estar completamente enfocados y, y, y que no nos vayamos wow. a perder. Exactly. ¿Qué tenemos por aquí? Short sleeve. ¿Qué sería sleeve? La manga. Podemos tener short and long sleeve. Entonces, de por sí, cuando tenemos esta palabrita aquí, sleeve, si ven, es como b, 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 sound, b, sleeve, baseball t-shirt, que se dice que es como eh, camisa de baseball, si lo venimos a traducir, ¿verdad? Porque tiene este concepto de esta parte de aquí, ¿verdad? Del cuello, las mangas del mismo color. Esto creo que ya hemos visto bastantes camisas así. Bueno, incluso yo he podido usar varias. Entonces es este concepto de que el, la parte de aquí, la orilla del cuello, match con las sleeves, con las como que tiene esa combinación con las mangas. Y por eso se le dice como Baseball T-shirt, como camiseta de béisbol. Pero es solo un nombre. No es que necesariamente tengamos que ir a... ¿A ¿A, a, a, qué, a jugar béisbol? No. <laughs> La podemos llevar al centro comercial y todo tranquilo. ¿Qué más tenemos por acá? Son pants. Ya los conocemos, ¿verdad? Los evening, pantalones. Evening gums. Gum gums. Oh, evening gown. ¿verdad? Ya lo tenemos. Sí. Este es como gown, es un vestido en sí, pero también de noche. se puede. Exactly. Evening, ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Evening, ya de noche, ¿verdad? Tarde, noche. Evening gown. Por... Evening gown. Sí. ¿Por qué? Porque este lo podemos usar. Es como muy fancy, muy elegante. Prácticamente así es, muy, muy, muy elegante. Entonces, lo que tenemos acá lo podemos utilizar también. Este gown, si lo buscamos, también nos puede salir como traje. Oh. Ajá. Fitcher, podríamos identificar ese evening gown con, como el vestido que, to, que toca el piso. Esa sí. sería una descripción. Sí, porque. Vestido el... vestido largo hasta ahí sería un, un evening gown. Sí, o como también le llamamos, un vestido de noche, ¿verdad? Porque ya cuando hay una boda y todo, ¿y qué decimos? Ay, ¿cómo voy? Si nos dicen de cóctel, uno va con un vestido que, que, que llegue hasta las rodillas, ¿verdad? Pero ya nos dicen, no, va a ser una boda en la noche, super fancy, todo muy elegante. Ya sabemos que tenemos que ir con un evening gown. Tienes que estar en. En, cabal. Exacto. <laughs> Ahí lo tenemos. Este es un tank top. Tank, tank top. top. Uh -huh. Tank top. Más que todo lo vamos a ver en In the Summer, ¿verdad? Porque tiene, son estas camisas de tirantes. Prácticamente le podríamos llamar así: camisas de tirantes. Tank top. top. Uh -huh. Ahí lo tenemos. Estas camisas que no tienen mangas. Ahí ya le decimos un tank top. Desmangadas. Desmangadas, prácticamente. También tenemos una jeans skirt que, como ya la skirt. skirt, porque ya vimos aquí un skirt en el suit, ¿verdad? En el traje. Entonces ahora vemos una falda de jeans. All right. Jeans skirt. Got it. Perfect. What about this? A ruffle skirt. Ruffle. Una ruffle, ruffle. Es como, ruffle. Como, un, como una A. Por ahí algo así, como que le estamos cambiando ahí como una A. Ruffle. Ruffle skirt. Ruffle skirt. excelente Es esa falda que tiene como muchos volados, ¿verdad? Como así, como muy, muy pomposa. Vemos aquí como que tiene sus sus qué cómo le podríamos llamar sus, sus volados <laughs> eh, será una falda como con paletones que una falda Falta con, revuelos. Tiempo, con revuelo con revuelo es correcto revuelo, oh, ¿verdad? revuelo. Con, con revuelo con revuelo oh, las chicas que son Thank expertas you. en la moda falda con revuelo. la moda de los ochentas y los tiempo. ochentas ay 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 oh <laughs> Senia what were you saying Sí, es que cuando tienen varios eh, como revuelos, como le decimos, este, también se lo conoce como de tiempos. Oh. Thank you, Senia, Wow, ya lo había escuchado, pero mire, se me fue. Es un refresh. Gracias, gracias. es un refresh. Exactamente. Es que yo con lo de la moda soy terrible. Oh. Ruff, ruffle, ruffle skirt. Ruffle skirt. Ruffle Skirt, una falda de tiempos, así Ruffle como lo dice Senia. Thank you, Senia. Ruffle skirt. Sí. Ruffle oh, skirt. Nada. ¿Cómo se diría en inglés de nada? You're welcome. Welcome. You're welcome. sí. You're welcome. ¿Sí? 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 You're welcome. Eh, ¿Podemos right. entrar en un Thank conflicto? You're welcome. <laughs> ¿Podemos entrar <laughs> en un conflicto con ese You're welcome, haciendo un paréntesis, verdad? porque a veces para decir welcome a alguien más es bienvenido, ¿verdad? Ahí tenemos el significado. Ah, si buscamos welcome en el diccionario les va a decir bienvenidos. Bienvenido. Exactly. Pero cuando decimos de nada, también es you're welcome, así que aquí es el contexto. You're welcome. Ahora sí, ahí tenemos la ruffle skirt. Hasta ahí yo estoy aprendiendo, me encanta. Ruffles y luego tenemos un hoodie jacket. Hoodie. Hoodie. Es, es una, eh, un suéter con, con gorro, ¿verdad? Exactly. El gorro que tenemos aquí es la parte que lo hace ser un hoodie. Así. Eso que, que, como la capucha, ¿verdad? Como el gorro. Ya es, es el jacket. hoodie. Hoodie. Jacket. Una sudadera una sudadera. ¿Sudadera? Very good. Sí, es una sudadera. Perfect. Ahora aquí ya entramos a lo que estábamos hablando. Podemos tener short sleeve, pero esta era una baseball t-shirt. Y esta es un short sleeve shirt. Si nos damos cuenta, una t-shirt va a ser un poquito más informal. Podemos verlo en el ejemplo de la segunda. Y en este ejemplo es como ay para salir me voy a relajar por ejemplo esta es una t-shirt pero qué pasa si ya tengo algo un poquito más formal solo es una shirt así solita shirt vemos esta otra de botones solo shirt para que veamos la diferencia short sleeve shirt y aquí tenemos una para un caballero for a male Shirt. Ahí la tenemos también. Exactamente igual. Shirt. Es una camisa de botones, bien presentable, súper formal, como cuando vamos al trabajo. What else do we have? Teacher, pregunta teacher. Perfect, Felipe. Go ahead. It's Jonathan. Oh, it's Jonathan. Oh, es que al mismo momento como que se iluminó la parte de Felipe. Jonathan, I'm sorry. Go ahead, please este si por ejemplo este, los centros cómo los podríamos llamar en inglés también se podrían llamar etcher mm, esa es una very good question creo que lo tenemos más adelante let me see in the other one o oh, si no pues ahí se los voy a buscar ¡Ah oh, sí aquí está este Singlet este de acá no. Oh, si sí. Sí, okay. se da cuenta, es más como un, un centro, así más, más tranquilo. Aunque este singlet es como de esas mangas que, que nos dejan descubiertas también como una parte de acá abajo. Como, como de esas mangas largas que son bien cómodas. No sé si podría caer en la categoría del centro, pero podemos, podemos utilizarla. Singlet, just for now. Voy a tratar como de: You're welcome. Voy a tratar como de investigar más a fondo para estar completamente segura que eso es y así ya se los traigo que mañana o se los pongo ahí en el grupo cualquier cosa. And that ones the pumps heels. Pumps perfect, Isidro, sí, pumps. Esto se le utiliza más como high heels, ¿verdad? Como esos tacones altos, high de altura. Hi. Hey. Heels. Heels vienen siendo como los tacones. Pero también se les llama pumps. Así que ahí es good to know it. Good. Pumps. ¿Qué más tenemos por aquí? Oh, este es another baseball t-shirt. Pero esta tiene una long sleeve, ¿verdad? Tenemos unas mangas largas por acá. Pero se fijan que el concepto. Largas. Exactly. El concepto es somos the same, está casi lo mismo. ¿Verdad? La parte de las mangas y el cuello de acá tienen exactamente el mismo color. Y ya tenemos la famosa, creo que es el comodín cuando nos dicen váyanse casuales. Yo lo he usado bastante, la polo shirt. ¿Verdad? Nosotros decimos, "No, tráigase una una, ¿qué? una camisa tipo polo." Yo creo que ya lo hemos escuchado, ¿verdad? No, es semi formal, es casual. Trégase una camisa tipo polo. Polo shirt. Ahí la oh, tenemos. ¿Qué mm -hmm. What else do we have here? Mm -hmm. ah, no sé si alcanzan a ver acá abajito. A camp, camp shirt. Perfecto. Perfect. Camp shirt. Ahí tenemos esa, esas camisas como que, que tienen las bolsas por acá, son muy cómodas a veces tienen, ay no se me ve aquí tienen como una como un ojal o algo acá atrás se mm. utiliza bastante eh, para pescar según he escuchado se utiliza bastante para pescar pero All también right. se puede utilizar como en la vida diaria, ¿verdad? Una camp shirt Ahí está Crop ¿Cropped jeans. Crop jeans. ¿What about that? Crop jeans. Son como esos crap. pasarrillos. Crop. Sí. Son como esos pasarrillos. Ah, Crop. Crop jeans. Crop jeans. Crap jeans. Uh -huh. Son más cortitos, Pasarrillos. Uh -huh. Aquí también tenemos un bathing suit. Bathing suit. Bathing oh. suit. Bathing suit. O oh. El que ya conocemos, un swimming suit. Swim suit también. De, para nadar, un traje para ir a, a, a nadar, ir a bañar. Pues ahí está. Bathing suit, swimming suit, or swim suit. Sure. Perfect. Right. Y el bikini, ese ya lo decimos este en español, ¿verdad? Bikini, that's a bikini. Así tal cual. Bikini. Bikini. También tenemos unos pants. Que si nos damos cuenta son como más cómodos, ¿verdad? Son more comfy. Y les podemos llamar trousers. Trousers. Uh -huh. Trousers. Mm. Pants. Oh, trousers pants. También es como una característica. All right. Luego tenemos unas hiking boots. Hiking boots. ¿Por qué son hiking? Hmm. ¿Alguno de ustedes ya saben qué es, qué es eh, esta palabra? When you, when you go to a, visit a volcano, walk a volcano, you go hiking, right? Yeah. Hiking. Really, really good. Sí. Hiking. I, will, es I como, really would like to go to San Salvador volcano. That's a good idea. With the family. With the family, that's right. Nice. Sí, y para eso, si usted quiere ir con su familia a escalar el volcán, ¿verdad? O a caminar hasta, hasta la cima del volcán, usted necesitaría unas hiking boots. Excellent. Porque no queremos que nuestros pies se vayan a, a deteriorar en la subida. O sea, queremos tener eh, recuerdos bonitos. <laughs> no recuerdos en los pies. Entonces, hiking boots. Que ya son botas específicas como para caminar o escalar o tomar largas caminatas en lugares donde el, el suelo es como no es uniforme. Entonces ahí utilizamos. Más? Sí, unas Todo hiking. terreno. Todo terreno. Exacto, Salvador. Good job. ¿Qué más tenemos por acá? Una t-shirt. Esta es más como para para reforzar eso, ¿verdad? Como que se nos vaya quedando. Porque si se dan cuenta, ya hemos visto bastante sobre las t-shirts, pero son como que, que para recordar que son informales. Entonces acá tenemos una t-shirt, algo normal que utilizamos todos los días. Luego tenemos una long sleeve shirt, ya es manga larga, una camisa manga larga para cuando tenemos frío. When it's chilly outside, a veces cuando no hace mucho frío y es como poquito poquito frío, las personas suelen decir "It's chilly, chilly". No es que sea chile, sino que "It's chilly, chilly". <laughs> <Chile". risa> sino que eh, es para decir que no está súper frío. Si ustedes dicen "It's cold, it's freezing", van a, se van a quedar como no, it's not freezing. It could be worse. Pudo, pudo haber sido peor. It's chilly. Está como un poquito así como, como un poquito frío. Chilly. Can't you write it? Write it at? Of course. Please, of course. Sí, claro, claro, no. Si aquí estamos para aprender. Creo que eso sería a good place to write it. Let's see if you can see it. Because I think to me, it's a, a word. Chilly, chilly, it's chilly outside. Es como un poquito, como frío, ¿no creen? Chill, también es como, como, como chill. También les pueden decir como, ah, está relax, está como but relajado, it, chill. But it depend with well, what you tell everybody or, or one people American, you say chilly, cold o or, or cool. Eh, people say you it's not cold it's hot uh, and, and maybe you use a uh, long sleeve chair and two jackets that happens a lot si sí. cuando, cuando a veces de que como nosotros venimos de lugares cálidos verdad Entonces de la nada la temperatura baja a 20 y nosotros estamos acostumbrados que a 30, 40 y cuando baja a 20 ya ha pasado que nosotros nos ponemos la pijama y todo y, 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 y así, pero en lugares como, como en Estados Unidos que la, la temperatura baja a below zero, más abajo que cero y todo se congela, que llega a menos 17 grados centígrados, es como, uff. Entonces, el hecho que baje a 20 a 20 degrees Celsius, ellos estarían como no, pues es springtime, es primavera. Entonces, no es para nada chilly. Entonces, es por eso de que creo que tenemos ese choque cultural, maybe, porque lo que para nosotros puede ser un poquito chilly, para ellos puede decir, no, es warm outside, está cálido afuera. Pero sí. Es uh, solo a un poco I, I, i see one people uh, i use two, two two jackets uh, the people only use one teacher crazy crazy <laughs> completely crazy eh, yo recuerdo que cuando estaba haciendo como mi internship eh, era muy chistoso porque nosotros salíamos al recreo afuera y estaba como below zero. Y yo me tenía que poner hasta los pants de nieve y las botas y las chaquetas. Y andaba un gorro aquí y una bufanda. Y yo solo se me miraba un pedacito de la cara porque hasta me tapaba la parte de acá porque todo se congelaba. Y de la nada salía un niño que había vivido toda su vida ahí. Y de la nada me salía como, ¡oh, míreme, señorita Lili! Estoy sin, sin mi chaqueta, sin nada, estoy solo con una camisa. Así, y no tengo frío, me decía. Y yo me quedaba con la boca abierta. Era increíble, porque pues ellos ya están más acostumbrados. Entonces, eso es lo gracioso, ¿no creen? Choque cultural, más que todo. Pero sí, yo no me veía, yo me ponía así, era como una pelota de mantas y los niños salían como si nada se molestaban cuando uno les quería poner las chaquetas o algo así pero sí here we have it, no sé si lo pueden ver ya lo escribí por acá it's chilly outside, miren si se dan cuenta, yo no estoy usando como el apóstrofe estoy usando como ese, ese cosito de, de del acento, no me sale nada bien, pero es para que, por motivos de, de educativos It's chilly outside. Y si lo tenemos así, chill, o le voy a quitar esto, chill es como más de relajarse, just chill, relájate, just relax. O cuando dicen just chilling, ahí solo como, ay, relajándome, estoy qué. Eh, dando vueltas por ahí, tranquilo. ¿Qué me dicen por acá? It's chilly. ¿Qué significa en español que está frío? Pero no es cuando está Teacher, cold. Uh, I'm A sorry, ver. can you up it? Because I didn't, I don't watch. Oh, can you see it now? Up it. Uh, that's right, thank you. Okay. Este es ya para como de relajarse. Estamos unos ahí bien relajados, tranquilos y todo, just chilling. Ahí solo chilly. relajándome. Pero cuando ya tenemos chili, que es lo que me preguntaban que qué significa. It's chilly. Así, in this way. Es que está frío, pero no tan chilly frío. Outside. Outside, sí, no es freezing, sino que es frío, poquito. Ajá. Entonces, uh -huh. when it's chilly outside, we can wear long sleeve shirt. Nosotros cuando está un poquito frío afuera, podemos usar estas, ¿verdad? Estas camisetas de manga larga. Volviendo al tema. <laughs> ¿Qué más tenemos por acá? oh, llegamos a los running shoes. estos serían zapatos para correr, verdad? los que conocemos como tenis, también los podemos conocer como sneakers, verdad? pero los sneakers como los vans y todas esas marcas, más que todo los utilizamos para caminar, verdad? es como que no voy a salir a correr con unos vans, voy a buscar otros running shoes para ir a correr. Entonces los sneakers no son tanto como para ir a correr y ya los si los queremos utilizar como para correr se llamarían running shoes ya zapatos para correr ya además específicos qué más tenemos por acá estos sweatpants. pants Esto ah. sí es interesante sweat sweat es sudor de sudar oh, verdad sweat, sweat pants. Estos son esos pantalones que usamos que para ir al gimnasio, para ir a correr, sweatpants. Pants. Sweat. So, uh -huh. Sweatpants. Perfect. And then we have jeans. Jeans. Sí, a veces decimos, ¿verdad? Jeans, pants. Podemos utilizar los dos sin ningún problema, pero si quieren especificar, like for example, if you have a sweatpants next to a jeans o next to some jeans, ¿qué diríamos? Tenemos que ser muy específicos porque si le decimos no, solo tráeme esos pants, la persona se queda, pero ¿cuál de los dos? ¿Los sweatpants o los jeans? Entonces, para ser más específicos, ahí tenemos la diferencia. Y ya de esa manera, pues no hay ningún problema. Ahora, is everything clear? Tenemos alguna pregunta hasta ahora? Está claro como la horchata. todo bien. Ya. Yeah. Ok, yeah. perfect. Okay, ya sé que ya tenemos esta imagen por aquí, así que perfecto. Ahora, Xenia, do you have any question? No, no, eh, se me quedó por accidente. Oh, don't worry, don't worry, that happens. <laughs> Solo quería estar segura. I just wanted to make sure. Ok, seguimos entonces con vocabulario cuando estamos en verano. Nosotros estamos en un eterno verano, ¿verdad? Así que necesitamos conocer estas prendas que utilizamos casi a diario. Por ejemplo, here we have a dress. Dress. No sé si lo pueden ver, ¿verdad? Dress. dress. Perfect. Un vestido, ¿verdad? Dress. Ya es un vestido dress. informal, tranquilo. Es un dress. Un vestido. Esta, la t-shirt, ya la conocemos, ¿verdad? La, la venimos conociendo desde la anterior diapositiva. Sunglasses, también ya es conocido, ¿verdad? ¿Pero qué pasa si yo quiero esas camisas que son como hawaianas? Hawaiian shirt. Perfect, Hawaiian shirt. Esta es una camisa hawaiana para cuando me voy de vacaciones, ¿verdad? Right? También tenemos una... I like the Hawaiian shirt. Sí, it's a good one, it's a good looking. Se ve muy bien. What else do we have? A straw hat. Como esos sombreros de paja. Straw es una paja. Sombrero de paja. Uh, straw hat. You, you can write this. Oh, sure. Oh, eh, creo que no se ve muy bien por el tipo de letra, right? Not looking good. Okay. Oh, straw hat. hat. Sí, necesitamos... Otro, otro, como que se les escriba otra vez o les escriba otra, just let me know. Para eso estamos. Straw hat, ahí está. Un sombrero Straw de paja. Hat. El bikini, que ya lo conocemos, ¿verdad? Completamente conocido. El singlet, que ya podemos decir de que es como esa, esa de. de como un centro pero son así como más desmangados así que por eso todavía estoy en duda pero podría funcionar otros shorts vemos la diferencia también otro tipo de shorts otro tipo de tank top ya tank lo conocemos top. verdad un tank, sí. top. tank top esos que son solo de tirantes otra polo shirt ya la conocemos polo. Perfectamente. But what about the cap? Esa como la, la cachucha, ¿verdad? La cachucha, right? La gorra. Cap. Con ese P sound at the end. Con ese sonido de P al final. Cap. What else do we have here? Swim trunks. Trunks. Trunk. Excellent. Sí. Ya son como, ¿qué? Podríamos decir, ya como esa ropa interior para nadar. Swim trunks. También trunks. tenemos One Piece bathing top. Oh, sorry. <laughs> se, me, se me mezclaron los, 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 ¿cómo se llama? Los pensamientos. One Piece bathing top, suit. Bathing suit. One Piece bathing suit. Ahí está. There it goes. One piece bathing suit. Es cuando tenemos ese, ese traje de baño de una sola pieza, right? One, One piece. piece. Sí, una sola pieza. One, One piece, piece bathing, bathing, suit. Suit. Bathing, bathing suit. Perfect. Bathing suit. Perfect. Pero aquí también tenemos un overalls. overall. Overalls. Es el overall, overall, ¿verdad? Overalls. También le podemos decir como el. el ¿Cómo es que se llama? El, el jumper, ¿verdad? Jumper. Overalls. También. Uh, y aquí... uh, uh, overalls. Overalls. Perfect. and last but not least, flip-flops. Ay, este me encanta. Flip-flops. Flip. La chancla. Flip-flops. Flip -flops. La chancleta. Sí, flip-flops. Ahí lo tenemos. Las sandalias. Flip-flops. Flops. Perfect. Ahí está. Oh, ¿Alguien estaba hablando? Eh, la gina le, 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 las ginas. Le, las ginas, las ginas, las chancletas, las correctoras, right. <ríe> <ríe> Ahí están, las flip-flops. Muy good. Any questions so far? ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Is everything clear? Is everything clear Ok, perfect Hemos visto mucho vocabulario Ya me aburrí de escucharme a mí misma Pero gracias Gracias a los que están aquí hablando conmigo <laughs> Bueno The next topic Porque todavía nos quedan ahí unos segunditos ¿Right? Tenemos, vamos a entrar rapidito al next topic Colors, tenemos aquí colors. los colors, perfect, colors. colors, colors, very good. Nosotros ya los conocemos, por eso es que lo vamos a ver en estos últimos minutos. Los colors, ¿qué tenemos? Black, negro. Black. Right. These are the easy ones. Black. Estos son los fáciles. Black. Black. Brown. Brown. Gray. Brown. Brown. Gray. Brown. Brown. Gray. brown, gray. brown gray. Gray, both hey. ways are correct. Podemos utilizar las dos las dos eh, eh, maneras, pero gray esta se va a utilizar más. Si ustedes lo buscan en cualquier diccionario, en cualquier parte lo van a encontrar así. Pero si lo encuentran de esta manera, pues don't worry about it. Es algo que pues también se usa. Gray, gray. white, white, white. white. Perfect. Orange. White. Yellow. 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 Very Yellow. good. Yellow. Orange. 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 Like the fruit. Orange. 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 Naranja. Orange. Perfect. En este, en red, tenemos que ser muy careful. Tenemos que ser muy cuidadosos en red. Why? Porque no podemos decir red. Right? No. Red no. La lengua needs to be inside of the mouth. Red. La red. lengua tiene que estar adentro de la boca. Red. 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 Very good. Así como detrás los dientes. Red. Very good, senia. Mejor no red. lo pude haber explicado. Detrás de los dientes. <laughs> sí, porque si la soltamos, nos, se nos va a salir red, right? Y nosotros no queremos eso. Red. Más suavecito. Red. Very good. Pink. Pink. Pink, rosado, verdad, rosa, rosadito. Pink, purple. purple, purple, very good, purple, purple, blue, blue, very good, blue, green. blue. Green. green, green, excellent, green, very good, guys. Vamos a ver, ahora estos son de you, yeah, you can use your black. Uh, o, o nigger is good. Oh, like nigga, no, that's no. Eh, no, porque es una palabra que sabemos que no se puede utilizar por cuestiones de respeto, ¿right? Entonces, uh -huh. es it's una... Es similar. Es similar, pero eh, es una palabra que, eh, pues, en cuestiones culturales... You, no can, sería... you, you, you don't care user black in the United States, never use this one. No can say black, nothing. Sí, tratemos mm. como que de no mencionar eso porque sí, tiene mucho contexto cultural, más con todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Pero sí, eh, es mejor tratar de usar black cuando estamos hablando de, de, de esas situaciones. Creo que es un poquito más polite. Que la otra, porque ya la otra es una palabra que solo la utilizan entre ellos. Y ya otra persona de otra raza, si la utiliza, ellos sienten que es como un insulto hasta cierto punto, según lo que tengo entendido. I'm not really sure, pero hasta donde yo he escuchado, algo así va. Entonces, hay que evitar. Fíjense que hablando de ese tema, a alguien le pregunté cómo sería. Eh, ¿Qué es lo que no se debería decir cuando uno se refiere a una persona así para no ofenderlo? Exacto. Entonces um, me dice que hubo un tiempo eh, que se les decía negro, o sea, a ellos como nicro". Negro. Y me dice que lo correcto sería afroestadounidense, que, ah, le, que al, al llamarlos así no se ofenden. Muy bien, Xenia. Sí, exactamente. Entonces, es mejor llamarlos como afroamericanos, eh, afroestadounidenses, wow. en lugar de utilizar las otras palabras, porque es cierto, ellos se suelen llamar con esa palabra, pero between them, entre ellos, es como que se estén hablando entre amigos. Pero ya si alguien más que no tiene la autorización, les dice eso es como ofensivo porque no es parte de su círculo. Entonces, hay que evitar. Es bueno saberla, es good to know it, pero hay que evitar como decírsela a alguien que, que pertenezca a esta, a esta raza porque pues podríamos tener problemas, right? Así que es bueno clarificar. Me gustó ese esa mezcla, ese Spanglish que dijo Senia, negro. Uh, sí, casi se escucha almost the same. Sí, that's como right. Como dijo Felipe, niga, niga, pero a la vez negro. Lo que, es, oh, lo que pasa es de que en sí no, no, no se puede decir ninguna de esas palabras, ni ni, bla, ni negro, no podías decir allá. Eh, lo puedes decir eh, igual, aún en español, ellos lo entienden. Para cuando querés hablar de alguien y querés decir eh, que él es así, tenés que decir el oscuro o, o algo así para que ellos entiendan, porque aún la palabra negro en español la entienden. Sí, sí, hay que ser muy, muy, muy eh, cuidadosos al respecto, porque ya son cuestiones que se salen de nuestras manos, son cuestiones culturales, ¿right? Así que hay que tener cuidado ahí. En español, Una... de, me, de medio tueste. Sí, <laughs> ¿What este, were you saying? Eh, con respecto al gris, este, ahí me quedé un poquito. ¿Cómo era, Gray? Right? Que está como con I, con B. Exactly. Podemos utilizar las dos maneras, pero siempre lo vamos a pronunciar como gray, right? Gray. Este, este que está con la a, o sea, usted lo puede encontrar de las dos maneras en cualquier párrafo, en cualquier texto. Por eso están las dos ahí, para you que. Can write, you can write two forms is good. Yes, but only, li, only speak great. Great, perfect. Entonces gray. la la perfect. única pronunciación excelente. La única pronunciación sería great y la que más va a encontrar en diccionarios, textos y todo eso será esta versión aquí. Pero si encontramos esta, no se preocupen que también es válida. Pero se utiliza más la otra. ¡Tarán! Ahora eh, sí. Pregunta, teacher. A ver, let's go ahead, please. Ask me. Este y si queremos decir color celeste se pronuncia light blue. That's right, Jonathan. Very good. Sí. Sería blue. Y de hecho, por eso les estaba mostrando los easy ones al principio, porque también ya vamos con los buenos. Aquí están los meros meros. Cha cha chan chan. chan, chan. Aquí ya tenemos nuevos, right? A ver qué me decían aquí, color ocre, aquí está, me encanta, me encanta que tienen iniciativa, chicos. Sí, Juan Francisco, here we have it. Tenemos muchísimos. Ay, de hecho este casi no se ve lo último. Ay, 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 ay. Que está muy eh, se ha expandido excuse mucho la, la imagen. Excuse me, sí. can you WhatsApp. Oh sí, sí se los voy a mandar, no se preocupen, para que también lo puedan ver, no no quiero que que se vayan como a, a, a quedar sin eso. Aquí está, pero ahorita sí lo podemos ver, ¿Right? Más o menos, creo que sí. Los good, sul... Perfect, thank you Felipe. Entonces vamos a comenzar. Aquí tenemos el primero, el Gray, ya lo conocimos, ¿verdad? Gray, pero ahora sí vamos con lo bueno, el Ashur. ashur, Ashur, como un azul ¿verdad? Bien, bien, así, bien, bien clásico, Ashur, Ashur, eh, very good, este acá se ve como blanco, pero en realidad es como un azulito, como un celeste muy brillante, si lo buscan bien, si buscan este Ashur, les va a salir como un celeste muy brillante, un azul muy brillante. Si lo quieren sacar como una traducción, desaparecería como un azur con Z, azur. Entonces, pero en inglés es un azur, right? Very good. Es como, no sé, como un whitish. Cuando utilizamos ese itch at the end of, of an ad adjective, cuando tenemos ese itch al final de un adjetivo, es como un, como un blanquecino. Lo podríamos decir blanquecino entre blanco y azul. Pero sí, Azure. Es como un blanco celestial o un celeste celestial, ¿no? That's right, sí. Pero si buscamos una traducción de Azure, sería Asur. azur. Azur. Azur con Z. This golden don't have tierno. Dough. <laughs> Algo así. <Let's> <laughs> a, a ver, alguien más me estaba hablando. Es que yo sé que, que tenemos mucha emoción con respecto a esto y solemos hablar al mismo tiempo. Por eso quiero ver. ¿Quién me estaba this, hablando? This golden don't have dough. Oh, sí, right. Can you write it? This one, golden. Let's see. Golden Golden? golden oh you mean golden don't have dough. it's more way I, I don't know what is maybe a little bro ah golden Go between salmo and, heat and wheat, and with with ya lo vamos a seguir viendo al final estos no son como todos los colores hay más pero esto es para la actividad que vamos a estar haciendo durante el día de mañana, porque al final pues ya no tenemos mucho tiempo. Así que sí, vamos a también vamos a aprender más colores. Este solamente es is the beginning. <laughs> Pero si quieren compartir cualquier otro color, go ahead. Entonces ya tenemos el azure, right? Then we have a light green. ¿Qué es lo que decía Jonathan? Cuando queremos hablar de un color que es más claro, ¿right? Solemos decir light at the beginning, o sea que es un color claro. Light green sería un verde claro. Light blue es un celeste, ¿right? Entonces, here we have it. Light. Si right. tenemos esta palabra, ya el color es como muy pastel. Ahora, nosotros este lo conocemos como un qué como un marrón, ocre, algo así. En sí es como un carmesí marrón, o sea, no es tan carmesí, pero es más marrón. Y por eso se le dice maroon. Maroon. Como marrón. Con, con salsa, marrón. con salsa, that's right. Maroon. With ketchup. Eso, with the ketchup. Maroon. Maroon. Very good. Here we have it. Then we have a lime, right? Lime. Lime. Lima. Lime. 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 Very good. Ahora sí, esta es una new one, right? Wet. 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 Sí, es como una i alargada. Wet. Wet. Sí, al final se dan cuenta que es fácil pronunciarla. Es como wet. Nos, nos comemos la H, nos comemos la A. wet. Wet. Very good. Este wet es como un sonido de, eh, de sonido. De, es, su significado viene siendo como trigo. Si ustedes lo utilizan ya en una oración hablando de cultivos, wet es un es trigo. Es trigo prácticamente. Entonces podemos decir que este es color trigo. Something like that trigo, wet. Doble vocabulario. Then wet. we have golden. Gold. Golden. También le podemos decir gold, color oro. Lo, lo usamos golden. también. Oro. Gold. Pero golden ya sería dorado, right? Golden. Like the song. <laughs> como la canción. Ahora, este yo siento de que todos le diríamos como salmon. O algo así. Salmon. Pero aquí nos vamos a comer la L. Salmon. 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 Almost there. Salmon. Es como una E instead salmon. of an O sound. Es como salmon. 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 Very salmon. good. Eso con, 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 la, con la salsa. Color salmón, ¿right? Right. Salmón. Termina como con E, ¿verdad? O sí, solo la pronunciación sí. de la M. Sería la, es como oh, una E. Salmon. Almost Salmon. there. Salmon. Salmon. Sí. That's right, pero con, con, con salsa, ¿verdad? Vamos a hacerlo así como, como con salsa. Ponerle ese spicy. Sí. Ahí está. Nos comemos la L. Eso oh, sí. Man. Nos comemos la L. La L no se pronuncia. Then we have chocolate. Este no se mira como chocolate, right? Yo no lo miraba como chocolate. Pero sí, es chocolate. 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 Very good. Then we have a bronze. 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 Algo, algo interesting about it es que si nosotros lo escribimos en español, es color bronce. Pero lo escribimos diferente. ¿Ven la diferencia? Es la C. Instead of a Z. En lugar de Bronze. una Z, tenemos una C. Bronze. Bronze. Very good. Luego tenemos un dark blue. Ya es dark oscuro. Blue. Very good. Es un color oscuro, azul oscuro. Siempre light es para colores claros. Dark lo vamos a usar para hacer colores oscuros. Right? Perfect. Spring green como un verde primaveral spring spring es primavera green es verde los unimos spring green verde primavera muy bien then we have the turquoise 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 very good turquoise turquesa right turquoise turquoise very good Agua, color agua, right? Agua, agua, muy bien. Ahora otro sonido de e. Crimson. crimson, crimson, crimson. Muy bien. Este se supone que es como color carmesí. Crimson, pero yo lo veo más como como rosadito. Pero si vemos la palabra el nombre es crimson, algo así, crimson. crimson. Ahora ya vimos golden, dorado. Vamos a ver plateado, silver. 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 Very good, silver. Then we have a dark red, dark. Red, un rojo uh -huh. oscuro. Este creo que podría caer en la categoría de ocre que me estaban preguntando, dark red. Ahora también tenemos navy. Maybe. Color navy. Eso, es ese azulito. Navy. Very good. Luego tenemos este, que es el nombre en realidad de una flor. Orchid. Orchid. Es como una E también. Orchid, very good. Orquídea, <laughs> color orquídea. Orchid, color orquídea. Y para finalizar, último pero no menos importante, teal, 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 teal. teal. Es un verde azulado. Teal, teal. 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 Muy bien. Verdad oh. que no se para los dientes al final. No, teal, teal Es que teal. como estoy del celular ahora casi no la distingo <laughs> Ay, so sorry, sí, eso pasa, no se preocupe Es, mire, teal, teal, teal. Es una teal. E, ajá, es como un E sound Teal, teal. Y al final solo la L Teal, teal. Very good, Xenia, ahí vamos teal. bien Ahora sí, chicos, antes de irnos, ya vi la hora, se me fue volando el tiempo, la verdad. Yo los quería escuchar hoy, no se va a poder, pero mañana sí vamos a hablar. No se me escapan. ¿Tenemos alguna pregunta al respecto de esto? Esto se los voy a mandar al grupo. no worry about that. Se los, voy a, se los voy a mandar al grupo. Así que tanto, tantito termina la sesión, se los estaré mandando. ¿Tenemos alguna pregunta al respecto? O oh, ya estamos más allá que de acá. Ya nos estamos durmiendo. No sabes, ¿Cómo, si sería? En Pero, ¿Cómo sería en inglés? No, 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 tengo preguntas. Oh, I don't have any questions. No tengo ninguna pregunta. I don't have questions. También podemos decir. I, I don't, have don't have questions. Have questions. Question. Very good, señora. Have es de tener. I don't have questions. I don't have question. Very good, Felipe. ¿Tú estabas preguntando algo? Eh, ¿Qué es el golden? No se mira brillante. Sí, este golden no se ve brillante. Tampoco el silver. No, se los quedo a ver, chicos. Pero sí, ahí tenemos un golden. Supuestamente, supposedly, eh, sería, eh, pues, dorado. Supuestamente. Y no solo no question. Se puede decir, por ejemplo, ah, no questions. Pero queremos sonar un poquito más pro, ¿verdad? Queremos hacer oraciones completas. Entonces, en ese sentido, podemos decir, I don't have any question. O yo no tengo preguntas. Así llama. Con salsa. Con salsa, claro, con salsa, that's right. Okay. Que lleva el toque. Eso, muy bien, chicos. Entonces, ahorita les voy a mandar el material para que lo tengamos, porque tarea, hoy sí, tarea. El día de mañana que ustedes vayan a trabajar, que vayan a hacer sus cosas, se si van al mercado, lo que sea, quiero que agarren su libretita, su cuaderno y escriban: I am wearing ¿qué? a t-shirt o. Oh, todo, quiero que me describan todo, todo lo que usaron, si sus zapatos fueron high heels, si sus zapatos fueron normales o fueron running shoes, si que si teníamos una camiseta, una camisa de botones, vamos a escribir eso porque lo vamos a compartir tantito mañana, ¿entendido? We got it, lo tenemos. I got it. Perfect. El día de mañana, todo lo que se pongan, todos sus outfits, todo lo que usaron, lo van a escribir en su cuaderno. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estar acordándonos de lo que vimos el día de hoy con la teacher, right? Entonces, el día de mañana que nos reunamos, vamos a compartir qué es lo que estábamos usando durante el día. Porque ya a esta hora que nos ponemos la pijama, ya vamos a descansar. No. Yo quiero durante el día. Así que si no hicimos nada, ok, me mencionan la pijama. No worries. No hay problema. Pero sí lo que usamos, ¿sí? Es la única tarea que vamos a tener el día de mañana con el vocabulario que vimos el día de hoy. ¿Tenemos preguntas sobre la actividad que vamos a hacer mañana? No, right? Está easy. Easy peasy. Entonces, chicos, como siempre. Un gusto verlos, un gusto saludarnos. Ya se nos, imagínense, nos hemos pasado bastante tiempo porque estuvimos platicando acá, <laughs> como siempre, buenísimo. Ahí la hora del, del cafecito con pan. Así que chicos, pues por ahora solamente me queda decirles Good night everybody, I'll see you tomorrow. Bye de bye. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye.